Tiene más que todos los demás. Eso, Janet. Sí, la que mira de que se te pongan y todas esas. Sí. ¿La hacía? Pasó el beso que le di a Janet. Si no lo veo, no lo no. Al camarón pelado la liga, pero con el cabrón. ¿Lo presentamos? Ustedes se tocan corridos de los viejitos. Pero corridos y tragedias. De los viejitos, sí. Porque ahora hay puros alterados. No, hay... Tan solo dos minutitos y estaremos ya en lo que son las 3 de la tarde saludándole en este viernes ya, fin de mes, fin de semana. Y estamos terminando con esa hora de corridos y tragedias patrocinada por nuestros amigos de IBM Autoseos de la ciudad de Tainuba. Nos vamos rápidamente precisamente a la ciudad de Tainuba con nuestro amigo Héctor del Camarón Pelao. Adelante, mi estimado Héctor, buenas tardes. Músico ya está aquí listo y preparado. Ya vamos a empezar la entrevista con el señor Pedro Rivera. Le agradecemos a nuestros amigos de IBM. Ahora así terminamos corridos de tragedias. Vamos a la identificación y regresamos con más y mejor música aquí en el 100.3, la estación que llegó para quedarse. Ahora a ver si le hay el hoyo, amigo, ahí. No, de que no leía el hoyo, no leía el hoyo. Ah, ya lo halló. Te seguimos hoy viernes, chicuelones. Es viernes social, que se sienta que es viernes. Prometido es deuda y nosotros sí cumplimos. Tenemos ya la entrevista con el señor Pedro Rivera, regional mexicana. El día de hoy se va a tocar y se va a cantar a tamborazo, a mariachi, a ranchero y a norteño. Y tenemos también de invitada con nosotros, también vamos a hablar con ella, vamos a platicar de su carrera artística con Janet Beltrán. Prueba de sonido, 1, 2, 3. Janet, ¿te escuchas bien? 1, 2, 3. Sí, te enchufó bien el globito, porque ya sabes que el globito con trabajo le encontró en el portillo. 1, 1, 2, 3. El globito era por atrás y estaba por enfrente. Ya sé por qué quería andar por enfrente. Se le ponía de lado a Janet. Ay, ya sé, es que la puso nerviosa así con tremenda pechonalidad. Ya estaba sudando el amigo porque se sudé, mira. Le sudó la pelona, ya chéquelo. No, chéquelo, es en serio. No, Janet, pues es que un globito normal. Pero es que Janet también ponte de moda. Es que mire, para los que no la están viendo, bueno, los que sí están viendo a través de las redes sociales, porque estamos en Facebook Live, ¿verdad, chicuelos? Ok. Para los que no están, nuestros radioescuchas que no tienen oportunidad de mirarla, tremenda pechonalidad y globito así enchufando los micrófonos y sude. El globito le conéctale los micrófonos y el globito ya no lleva ni para dónde voltear. Y luego Carlos se puso. Si para enfrente o para atrás, por luego, un lado. Carlos se puso lentes y nosotros, quítate los lentes, Carlos, quítate los lentes. Y no lleva ni dónde se prende el micrófono. ¿Cómo ves, señor Pedro? No, es que el viernes. Puras pérdidas aquí, puras. No. Aquí todo el mundo se porta mal, la única bien portada. Te voy a volver a preguntar. La única bien portada soy yo. Bueno, ni tanto, porque ya le dije. Bueno, si usted no lo sabe, señor suegro, que diga señor Pedro, estoy enamorada de su hijo. Wow. Le quiere ser de Chapelita. No, pues, ¿no le gusta para buena? Sí, señorita. Sí, cómo no. Señorita, decente, ¿qué más quiere? La quiere ser de Chabelita. ¿Cómo le hace Chabelita? Yo no sé. Ay, padrecito. Mire, señorita, soltera, ciudadana, no sé. ¿Qué más sin dinero? Sin dinero. Oiga, señor Pedro, aquí está con nosotros el señor Pedro Rivera. Vamos a platicar de todo.
todo. Usted me dijo que le podíamos preguntar de todo, ¿verdad? Sí, estamos listos pregunta. Con las preguntas, ¿verdad, Carlos? Porque sí, vamos, sí, tenemos sí. Tenemos 5 preguntas calientes. Okay. ¿Está de acuerdo? Yo le voy a contestar todo y acuérdese que vamos a estar en Facebook y en toda la red de cintasacuariomusica.com. Ahí nos van a poder mirar. Claro que sí. Y bueno, vamos a empezar por platicar acerca del señor Pedro Rivera. ¿Quién no conoce al señor Pedro Rivera? Patriarca del corrido, patriarca de la familia Rivera, digamos que fabricante de artistas, de grandes artistas. Así es. Platíquenos acerca de su trayectoria. Bueno, mi trayectoria es muy simple, muy sencilla. No tenemos educación musical. Nunca nosotros, la mayoría de nosotros, no sabemos lo que es un tono escrito en un papel. El único que entiende de música escrita es Gustavo. Todos los demás somos líricos. Entonces, ¿en qué forma entramos en la música? Por un fotógrafo. Un fotógrafo que llegó en 1968, a principios del 68, y andaba Pedro Junior y Gustavo jugando en la yarda, y Rosamella estaba adentro lavando los trastes. Entonces llega y le dice: señora, sas, le toca. Qué bonitos son sus niños, déjeme retratárselos para ponérselos en los botecitos del Gerber, le dijo. Entonces, pues ella se puso como pavo real, dijo: ah, sí, claro. Tan bonitos, sí. Mamá Cuervo, claro. Entonces ahí estaba, ya empezaron a posar y los niños y todo. Y a las 2 semanas le viene y le trae un paquete con unas 80 fotos, de esas tamaño 4x6. En aquellos, no, ustedes están muy jóvenes para que conozcan las tiendas. Estamos chicuelones. Las tiendas que estaban aquí en Fresno y todo, se llevaban Two Guys. Ahorita ya no hay Two Guys, yo creo que son las... ¿Y todavía andan Two Guys juntos? Todavía no. Esos son Two Gays. Ah, esos allá en el Santo. Sí, no, entonces ya pagó ella y eran como $339 con taxes. Y en aquel tiempo yo ganaba $49 trabajando 10 horas diarias, 6 días. Wow. O sea que el sueldo estaba a unos 65 años. ¿Unos 65? Sí, era en ese año. Entonces no le dije nada, ni la regañé ni nada, nada más le dije: vieja, ¿sabes cuántas semanas te aventaste ahí de trabajo? Son por lo menos 7 semanas. Y yo pensé que era muy buen negocio el de fotografías. Y resulta de que me fui a una Two Guys y pedí una cámara luego sin saber lo que era foto. Entonces le dije: póngame un rollo, dígame cómo se pone y cómo se quita, y luego ya después dígame si lo traigo aquí ya para revelar y todo. Eran las de una hora, cobraban $2 por revelar todas las fotos. Entonces empecé, puse el rollo en una Minota 101 y puse el rollo y me fui a la iglesia a retratar a los que llegaran y a los que salieron y a los bautizos y cuando me echaban el agua y todo, y unas prietas y unas muy quemadas las fotos de todos. Así que sí, ahí sí, no había filtros, seguí, ¿verdad? Seguí echando, no, es que no sabía tomar fotos, no sabía medir la luz y seguí echando a perder fotos y muchas hasta que me fui controlando poco a poco. Entonces ya empecé a tomar las buenas más o menos y ya empecé a ganar dinero. Entonces se me hacía muy difícil ir a tomarle una foto a Janet Beltrán con su niño a la iglesia y luego ir y tomarle la dirección e irle a llevar la foto por $3. Entonces dije yo: esto está saliendo muy caro y no gano, y hay veces que me dicen tan borrosas o salí muy flaca o salí muy gorda y no querían la foto. Entonces ya perdía yo ahí. Entonces dije yo: mejor me voy a comprar una Polaroid. Y me metí a tomar fotografías. Nos cambiaron la fábrica para Long Beach. Desde entonces vivíamos en Long Beach, de 1973. Y empecé a tomar fotografías en las cantinas, en un lugar que se llama la tienda de Long Beach. Y ahí conocí la banda sinaloense de Don Raúl. Don Raúl López, la banda Culiacán. Oh, okay. Que fue con la que grabamos a Graciela la primera grabación. Entonces, uno que de los que estaban ahí, músicos de planta, y ya ves que hay músicos de planta que les pagan $200 por estar ahí al grupo entero por 4 o 5 horas. Toda la noche. Un grupo de casa, sí. Sí. Entonces ya ese amigo me regaló un máster y pues dije yo: ¿para qué es esto? Entonces ahí, tomando fotografías por culpa del fotógrafo ese que nos tomó las fotografías a mi esposa,
empecé a relacionarme con la música poco a poco. Poco a poco a relacionarme con la música y a conocer los maestros de ceremonias y a conocer los grupos y a conocer cómo hablaban los que presentan artistas y todo. Y pues ahí nos fuimos poco a poco. Es decir, la fotografía lo llevó a la música. Ese fue su primer trabajo. Eso, hablando... yo pensaba que era una mujer que lo había llevado a la No, la fotografía, dije, no la pornografía. Ok, hablando de la biografía del señor Pedro Rivera, estamos hablando que es un compositor e intérprete, productor y fabricante de artistas. Un hombre de campo que emigró a los Estados Unidos con la filosofía de progresar, luchar para tener un mejor porvenir para su familia. Ese fue su meta. Así es. Vamos a platicar de eso y mucho más después de que regresemos de nuestra pausa musical y comercial. Estamos en entrevista con el señor Pedro Rivera y Chanel. Una de la tarde con 24 minutitos, estamos en entrevista con el señor Pedro Rivera. ¡Oh! Y Janet Beltrán, que estamos aquí para presentar lo más nuevo, mi estimada Janet Beltrán. Vamos a hablar acerca cantautora, mi estimada chicuela, y compositora, ¿verdad? Obviamente canta y compone también. Mal agradecido. ¿Ese tema qué, Janet? ¿Por qué tan agresiva? Esa canción nació a raíz de... Una persona que entró a una oficina, yo te vendía aseguranzas, uh-huh. Y entró y me contó, venía bien triste, y siempre, no sé por qué, pero siempre las personas han confiado en mí, me dicen todo. Yo creo que es porque soy Piscis. Que ya me cuento, mi hija. Digo, es que soy pisciana y como soy Piscis, pues todos me confían todo, y me contó su vida y más o menos de lo que estaba pasando. ¿Mamá, las mujeres se acercan a ti, Janet? Bueno, pues... Porque el globito no se te quiere despegar. Globito, hace para acá, mi hijo. Lo tengo que estar jalando. Vete para acá, por favor. Curiosamente, el 80% de mis fans, que ya casi somos 1,000,000 en Facebook... ¡Bien! Yeah. ¿Qué color tiene los ojos, Janet, globito? Color como... Apenas se la está mirando. A ver, como lo que tiene en la camiseta. Apenas nos están mirando el color de los ojos, apenas. No, nunca miró tus ojos, mija, pero a ver, prosigamos. Y la chica se arrimó a ti y te contó su vida. Así es, me contó lo que estaba pasando en ese momento. Ajá. Y ahí mismo, en cuanto ella salió de la oficina, nació la canción de Malagradecido. Y la letra describe más o menos lo que ella me contó. Y esa canción es una canción con la que tanta mujer se puede identificar. Uh-huh. Va aproximando 3 millones de reproducciones el video. ¡Bravo! Canción y creo que es como el himno para todas las mujeres. Platica, cántanos un poquito. ¿Quieren escuchar sí. la rola? A ver, vamos bájale al fondo musical, pero, Carlos, y vamos a platicar, que nos cante poquito. Pero dice malagradecido. Yo pensaba que tú tenías una pareja que fue malagradecido contigo, yo pensé. No, hasta eso que, gracias a Dios, mi esposo es muy buena persona. Muy buena, agradecido. Ella. Ah, le das nalgadas. Y aparte que es quincena, es de un poquito de eso agradecido. Vamos a echarnos el guaquillo. Para mí que dice que esa se la cantó su esposo, pero no le quiere decir nada. ¿Cómo dice? Esta es la versión radio, pero ahí si quieren escuchar la versión completa, la buscan en YouTube. No, tú échatela con todas malas palabras. Aquí nos tapamos los ojos. Sí. Ah, bueno. Dice, ¿quién te crees que eres para acorralarme y humillarme de esa forma? Se te olvida que eres tú el que me estorba, y para estorbos prefiero estar sola. ¡Uy, ay, ay! Me insultas y maltratas, eres de hierro, con tus garras arrebatas las emociones que han creado mis palabras, cuando con el alma te decía que te amaba. Malagradecido, dices que me amas siempre y cuando estamos en la cama, pero cuando terminas quedas más vacío que en la nada, y es cuando me dan ganas de mandarte mucho a la fregada. ¡Ah! Nomás en la cama le dice gracias, sí. Pero cuando le da la comida, bueno, por lo menos en la cama es educado. ¡Ah! Hay unos, me han contado, me han contado. Qué bonita rola, malagradecido, sí. Ya ve, don Pedro. O ahora
apoyada por la disquera del señor Pedro Rivera. ¿Qué se siente, Janet? No me la creo. De verdad. Y me dijo Chuyito en una entrevista que dijo, pues créetela. Y digo, es que no me la creo de tener el apoyo de el patriarca del corrido y una persona que ha descubierto a tantos artistas grandísimos. Me siento como que todos estos años luchando, estos años sufriendo en la carretera, porque no ha sido nada fácil todo esto, pero está valiendo la pena y por fin estoy viendo el fruto de tanto esfuerzo. Qué bueno, me da mucho gusto. Dios bendiga tu carrera, tu talento y esperemos que vengan muchos éxitos más. Vamos a seguir platicando contigo, pero algo que queremos destacar en esta tardecita con la entrevista con el señor Rivera. Estábamos hablando fuera del aire de todos los talentos que el señor ha descubierto, ¿verdad? Ha sido, digamos que tiene una visión extraordinaria y ha descubierto grandes y varios artistas, como Los Razos, Graciela Beltrán, El Chapo de Sinaloa, Voces del Rancho, Los Canelos de Durango, Rogelio Martínez y, por supuesto, todos los Rivera, Gustavo, Juan, Lupillo, también Pedro Rivera Jr. y por supuesto nuestra diva de la banda, señor Rivera, y ahora Janet Beltrán, que también por supuesto se está sumando a todo este talento. Dice que nada más con la pura visión que usted tiene de se lo pone a atención del público, ¿no? Así es. ¿Qué se siente? ¿Tú crees que no le dio la visión a Beltrán? ¡No! Talento, Carlos, porque se, mira, que quede escrito que cuando me miró, lo primero que me dijo, si te doy una pastilla para rebajar, la tomas. ¿En serio eso te dijo? Bueno, es que están muy buenos los tacos. De todas maneras, esté como esté, Janet, yo me enamoré de su voz, me enamoré de su talento. Y yo sé que lo que se escucha en la radio es la voz. Así es. Así es de que yo creo que... Si no, míreme a mí. Con eso tiene ella. Pero de todos los que mencionaste, ¿se te olvidó Valentín Elizalde? Ah, sí, es cierto. ¿Qué onda? Sí. No, pero ¿sabe qué? Es que sí me gusta Valentín Elizalde. Eso de cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele, que me duele. No. Es que esa canción, esa canción se la cantan toda la noche. Ya me estoy poniendo rojo y a ver, Janet. Es que dijo, por ahí no. ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? Con razón estoy conduciendo parada. Con esa canción. Es el vestido de Jessy, mira lo que me pongo. Con esa canción. ¿Ve cómo me pongo, señor Pedro? No, ya ve por la descripción. Por especial, vale. Con razón no le gustaba esa canción. Porque su marido le ponía esa canción, ¿cómo me duele? ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? Y su marido no le hallaba la pensaba que estaba cantando mucho ella. Dijo que me gusta Valentín Elizalde. Bueno, vamos a cambiar de tema. Con razón digo tu marido, ahora estás muy apretadita. ¿Qué dice señorita Romero? Y es que refiriéndonos a Valentín Elizalde, tampoco fue fácil. Gracias por salvarme, señor Pedro. La primera vez que fui donde yo lo descubrí fue en Ciudad Obregón, Sonora, en el Old West, así se llama el centro nocturno, y había como 9 o 10 personas en su presentación. Entonces, pues a mí no me importa el público que haya cuando escucho a una persona, lo que miro yo es el entusiasmo y las ganas que le ponen a cantar. Eso es lo que me llama la atención. Pero sí, cuando le hice su primer disco a Valentín Elizalde, es donde viene La Playa y otras canciones muy bonitas. Y se lo llevé y lo escuchó y nomás movió la cabeza a Pepe Garza, ahí en La Qué Buena. Y luego agarró el disco y dijo, perdóneme don Pedro, pero este camarada ni canta, ni grita, ni nada. Y ni modo, me fui yo con mi disco. Viene bien triste, ¿no? Porque pues uno tiene las ansias de que... Que te apoyen, claro. Que tiene alguna canción buena o algo siquiera para invertirle algo. Pero no hubo ninguna respuesta. Entonces, lo que sí me extrañó bien feo fue que a los 3 meses de que yo le di la carta de retiro, ¡La Qué Buena! ¡La casa de Valentín Elizalde! ¡Guau! ¡Qué bueno! Y empezó el ¿Cómo me duele? No, oiga, no, uno de los grandes éxitos fue el ¿Cómo me duele? ¿A poco no? Y la papa. La papa. Claro. ¿Cómo va?
Y otra muchísima. Sí, sí, hay más éxitos, claro. Sí, sí. Muchos éxitos. Y en los corridos también, pues precisamente es lo que los corridos es lo que rifa en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere oír es contenido de un corrido, no importa cómo cante el artista. Así es. Esa es una de las cosas que realmente, pues bueno, aquí la radio La Única Mexicana le da oportunidad a todos. Sí. No importa si cantan feo o no cantan feo, lo que sea, a todos les da la oportunidad. No importa si conducen feo o conducen feo. Pero Angélica. Realmente, nosotros les damos oportunidad a todos, porque como usted dijo hace ratito afuera del aire, que hay de gustos a gustos. Hay sí. gente que le va a gustar, ese no canta, ese huya, o este es el otro. Pero para todos hay los géneros, nomás que no les dan la oportunidad, no les dan la oportunidad. Hay muchas muy bonitas letras, hay mucha gente que tiene muy bonita letra, pero realmente no les da la oportunidad a mucha gente, ¿verdad? Sí, sí, pues ahorita el mundo está lleno de talento que nunca pudo salir. Por ejemplo, me dio mucho gusto cuando fue Yanet Beltrán a la oficina. Hace 2 semanas estuvo otra persona que se llama ya Magda Vázquez. Magda Vázquez, es de aquí de San José, un talentazo también. Y pues me platicó una historia muy triste y a mí me dio mucha tristeza y inmediatamente la firmamos y les vamos a echar la mano con todas las ganas que yo pueda, porque tienen muchísimo tiempo, mucha juventud y son personas que le ponen muchas ganas a lo que hacen, y eso es lo que vale de cualquier artista, cante feo o cante bonito, depende de lo que te guste, lo que haces y lo que estás dispuesto a pasar por lo que te gusta. Así es, y sobre todo, como usted bien lo decía fuera del aire, la decisión es del público. Al final el público es el que decide a quién decide poner en el primer o segundo lugar. No, Carlos. Yo también voy a cantar. Queremos tener éxito en la radio. Bueno, vamos a seguir platicando con Yanet Beltrán. Estábamos platicando contigo fuera del aire también que tienes descendencia de padres mexicanos originarios del estado de Jalisco y de Colima. Yo soy de Colima, o sea que sí hay talento. ¡Arriba Colima! ¡Arriba! Vamos a seguir platicando. De Comala, por ahí. Ah, mira, yo de puritito Tecomán, Colima. Vamos a seguir platicando con Yanet Beltrán y con el señor Pedro Rivera aquí en el 100.3 La Estación, que ha llegado para quedarse. Bueno, dijo Jenny que no iba a Colima, que porque allá en la playa había muchos jotos, dijo. Dicen que yo pensaba que cocos. Pero dicen, ella era por molestar a Juan. Ella no va porque dicen que Colima, le gustaba darle en la torre a Juan. Dicen que Colima es la ciudad de las palmeras, donde los hombres son jotos y las mujeres chanclas. Un saludo a Tierra Caliente de Colima. Sí, señores. Puro Colima. Y mire qué belleza, ¿eh? Oh, sí, claro. O discútalo. Ah. Con razón ya no hay cocos ahí en las palmeras. Ni no, ya tampoco. Están aquí todos inhalando. Vámonos con esta canción. Seguimos recibiendo llamaditas 626-7922. Osvaldo Mejía. La gordita de La Única Mexicana. Miguela, Revelino García, qué barbaridad. Tienes gente. Un saludo a toda mi gente, a Ramos. No son a Mayor. Miren, no está gordita. Stand by. Globito, Sony, Marina, San Ángel, Gallo, Valle, Dios mío, Cintia Gómez, Nick, Estalón. Síganme, Cintas Acuario. Continuamos con más música a través del 100.3, La Estación, que ha llegado para quedarse. Y seguimos en entrevista con Yanet Beltrán. Y por supuesto con el señor Pedro Rivera, aquí en los estudios de Radio La Única Mexicana. Seguimos platicando de todo el día de hoy. ¿Estamos listos para las preguntas calientes? Ay, ya los puse a sudar. Vamos a seguir platicando. Hablamos, antes de irnos con el señor Pedro, Yanet, estábamos platicando contigo acerca de que pues vienes directamente de padres mexicanos de Colima y Jalisco. Y también hablamos de tu video. ¿Dónde se grabó tu video, mija? El video Malagradecito. Se elaboró en la ciudad de... se llama Manzanilla, no, Mazamitla, perdón, Mazamitla, es que Manzanillo, Colima. Sí, Mazamitla. En el bello, bueno, es un pueblo, Mazamitla, ¿sí? Jalisco, un pueblo uh-huh. mágico, hermoso, la verdad que hermoso. También en la Manzanilla de La Paz, uh-huh. También por ahí estuvimos grabando todas las escenas que están adentro de la hay una cabaña que rentamos. El video es muy real. El video es una discusión normal entre pareja, bueno, no normal, pero entre una pareja que sufre violencia doméstica y pues la mujer llega y dice, ya, hasta aquí. Te voy a contar ya mi vida. Ya me harté. Te voy a contar mi vida para que hagas una tragedia. No diga un corrido y una tragedia. Y esa es una, malagradecido, pero los títulos de las demás canciones llevan
me tienes harta, que se te pudra. ¡Ay, pues! Oh. Esta salió más ching que la Jenny Rivera, señor Pedro. Dice, por la ley de los que te cuelgan. ¡Auch! No, pues, wow. ¿Y qué más? Peor que un perro. ¡Auch! Quédate con tu muñequita. Son canciones... que... Pero cuando te refieres a la muñequita, estamos hablando del juguetito, ¿verdad? No estamos hablando de la muñequita. Bueno, esa canción... Quédate con tu Viagra. Bueno, uno ya tiene los hijos y queda gordita, y pues él se va por la muñequita. Y nada más la canción... Las muñecas de las que se inflan. Sí. Bueno, eso, o las que están detrás de la billetera, ¿verdad? Ah, esas de las que les gusta chupar. Okay. Oh, entonces ya, ¿dónde invitamos al auditorio para que mire tu video? El video musical está disponible ya en YouTube. Nada más buscan Malagradecido y ahí aparece, es el primer video que va a aparecer ahí. Si buscan Janet Beltrán, que ya mi nombre es Janet con Y, porque de pronto me lo escriben mal. Janet Beltrán en Facebook igual, si buscan Janet Beltrán o Malagradecido, ahí aparece el video y les va a encantar. Estoy segura que sí. Puras para doloridas, así como tú y para mí, mi estimada Vicky. Ven, tenemos preguntas. Mira, les presento a Vicky. Ella es la sexy de la radio. Le dijeron gorda, pero no está gorda. Andaba comiendo puro camarón, don Pedro, ¿eh? Comió 15 cuantos ostiones, 15 cuantos camarones y era no sé para, cuánto. Era para prepararme para la noche. Quería mis bailes. Bueno, Vicky, a ver que le gusta el camarón. ¿Tienes preguntas, Vicky, para el señor Pedro? Sí, tengo unas preguntitas. Mi primera pregunta era, ¿en qué piensa hacer usted con el dueto que hizo Jenny con sus hermanos y con sus hijos? Porque Gustavo nos dijo que sí hay algo por ahí que usted tiene escondido y que no ha hecho release. Hay muchas cosas que todavía no salen de Jenny. Estamos ahorita lanzando muchas cosas. Tenemos un disco completamente inédito que creo que yo, que nada más lo he escuchado yo y Jenny y el ingeniero de sonido. Y otra persona que se quiso adueñar de él, pero no. Y también sí tenemos duetos, tenemos muchas cosas que todavía el público puede esperar de Jenny Rivera. Sí, porque cuando estuvo aquí Gustavo nos mencionó eso y dijo que ni él había escuchado esos. Exacto. Okay. Sí. Otra pregunta que tengo es sobre rumores de que Jenny todavía esté viva, que se ha visto pues en Hermosillo, Sonora, en donde ustedes tienen familia. ¿Qué tiene que usted decir de eso? Bueno, lo que tengo que decir es que la gente se imagina muchísimas cosas, pero desgraciadamente, pues, una de las cosas que sí puede suceder, el que el único que a lo mejor puede estar vivo, porque nunca se vio cuando lo quemaran, ni se vio nada, el sepulcro, ni nada, eso fue Juan Gabriel. Nada más Juan Gabriel, porque ni a una persona la pueden quemar el mismo día, ni en la misma semana. Porque para todo hay que firmar papeles, hay que tener autorizaciones. Y menos en Estados Unidos. Y menos, exactamente. Exacto. Entonces ahí es donde está la clave. Pero lo de mi Jenny, ojalá que fuera una... algo que, cierto, que, ¿verdad? Que fuera cierto. Y pues eso es un alivio para el alma. Pero la gente se imagina muchas cosas y... pues hay personas que se parecen también a ella y a lo mejor, ¿verdad? Dicen, no, ahí está a Jenny, ¿verdad? Porque la otra vez yo andaba allá en Los Ángeles, también en un antro muy famoso, con un gran amigo, Sergio Campos, saludos a ella y también a su familia, y vimos una persona igualito, haz de cuenta, como Espinoza Paz, y nos estábamos tomando la foto como si fuera nomás como bromeando, pero se ve igualito. Entonces hay personas que se parecen el doble de Jenny, ¿no? Sí, pues hay en el mundo hay gente que nació el mismo día y que nació a la misma hora y que se llaman igual y se parecen, entonces, pero no son las personas. Como a mí me confunden mucho con Thalía y en realidad no me parece. Thalía se la tomó. Pero con costillas. Bueno, ¿sí o no? Es que bueno, ella se comió el barbecue completo. Tengo costilla de puerco y ella no tiene costilla. No, pero es que ella no se ha hecho las lipos que yo. Que diga, yo no me he hecho las lipos que ella. Exacto. ¿Sí o no? Ella tiene millones de invertidos y yo tengo millones de quesadillas. No faltan ganas, faltan todos. No hay mujer fea sino con marido pobre. Esta va para ti, mecánico. ¡Ah!
Oigan. ¿Ya quieres su así? ¿Cómo me duele? No, lo que sí vamos a platicar, qué bueno que nos contestó eso, porque es verdad. Mira, yo lo que pienso es que mucho de la fanaticada de nuestra diva de la banda de Jenny Rivera, eso es lo que de corazón quisiéramos, que sí estuviera viva. Entonces, muchas de las veces, pues es lo que se puede pedir, ¿no? O se dicen tantas cosas. Mire, hace cuántos, yo todavía no nacía, pero hace cuántos años murió el señor Pedro Infante, y todavía se habla de que está vivo. Entonces, como son unas leyendas para en el medio artístico, han quedado en el corazón, en la memoria de nosotros, los seguidores de ellos. Entonces, muchas de las veces pues puede haber este tipo de rumores, ¿no? Sí, exactamente. Hay rumores, y ahí estuvo Pedro Antonio, que vivió muchos años de la vida de Pedro Infante, y pues nada que parecer. Si él era un hombre tan feliz y todo, ¿cómo se iba a andar escondiendo? Así si mi Jenny quería tanto al público, ¿cómo se iba a esconder? Y de su familia, señor Pedro. Exacto. Vamos a seguir platicando acerca de ello. Dime, Carlos. Yo tengo una preguntita, pero antes de que me la conteste, vamos a ir a una pausa comercial. Pero yo tengo una pregunta. Ya ve que ahorita están las preguntas ahorita con el hijo de Juan Gabriel también, del testamento, del dinero. ¿Jenny Rivera también tiene ese problema con la familia o no? No. Jenny Rivera y tu servidor ya estamos preparados cuando nos muramos. Lo que le va a tocar a Juan Carlos es para Juan Carlos, lo que va a tocar a la familia grande es para la familia grande, lo que le va a tocar a mi otra esposa es para nosotros. Pero siempre hay una persona que dice, no estoy conforme. Y si le sale el hijo regado, señor Pedro, diga la neta. Es lo mismo. Si le sale el hijo regado, ¿qué vamos a hacer? Si le sale el hijo regado, también ya estoy. Ya está listo, ya está preparado. O sea que póntame la lista, ¿no? Sí. Entonces, ¿me puedo apuntar, señor Pedro? ¿Qué fue lo último que dijiste? ¿Que hay gente que reclama? Sí, o sea, al último hay gente que reclama o los hijos mismos dicen, no estoy conforme, a mí me tenía que tocar más, yo no sé por qué le dieron más a bueno, a Chiqui, ahí existe el papel del juez y el papel del abogado, el papel del lo que le dicen en inglés, el living trust, ahí está todo. Y nadie puede ir contra esa palabra. Lo que ya se escribió. Y a la persona que no está conforme, también le pueden confesar a ver qué hiciste para ayudar a tu padre, para ayudar a que subiera esta fortuna. Así es. Y es que los hijos normalmente, pues es que, con esto les digo todo. Viniste sola, te vas a morir sola y no te llevas nada. Así es. Así de sencillo. ¿Para qué reclamar? Menos lo que no es de uno, señor Pedro. Y lo que uno debe de hacer es prepararse, portarse uno bien en el mundo con todos los seres humanos, comerte lo poco que te da Dios y lo que ganas pues es tuyo. O mucho. Y no andar peleando cosas que no son tuyas. Amén, así es. Vamos a ir a nuestro siguiente tema musical y seguimos, estamos fondeando con el tema musical El Malagradecido de Janet Beltrán, y estamos en entrevista con Janet Beltrán y con el señor Pedro Rivera. ¡Bien! Vamos a seguir platicando también. Tenemos muchos regalos, ¿verdad? Sí. Regresamos. Tenemos regalitos. ¿Ahorita en el convivio? En el convivio. Pero uno para mí va ortografiado, sí, pero ya hay que estar aquí. Hola, saludos. Analicia, no. ¿Cuántos quieres para aquí, Juan Carlos? ¿Cuántos ocupas aquí? Ahorita vamos a anunciar. Es apellido de mi abuelo, pero mi mamá no quería que se perdiera su apellido de soltera y a todos sus hijos los puso como segundo nombre Beltrán, porque ya ve que aquí en Estados Unidos pues se puede, pues, bueno, como sea, se pierde, ¿verdad? De ese apellido se pierde. Entonces Beltrán es de tu mamá, es mi medio nombre. Y tu apellido de soltera es González. González Beltrán. Hasta los perros son González, dice mi papá. Yo soy
Martínez. Yo soy Martínez. Pero luego me casé y Pérez López. Son nombres muy bonitos, muy comunes. Pérez López. Martínez, González, Gutiérrez. Son nombres mexicanos que... orgullosos debemos de y otros ellos. Quieren claro, ser no, mexicanos, ¿verdad? Pero son cubanos. González. Ay, González es español. Sí. Enséñame la ID. Sí. ¿Usted también es González? Ajá. Ah, bueno. La ID. Porque yo no soy uno. Yo también. Ajá, doble Z. A lo mejor es mi parienta. Somos hasta somos parientes. Nunca he visto globos. Yari, ¿tú que tienes hijos regados? No. Bueno, sí. Bueno, incluyelo en el testamento, como, señor. Dice mi papá que eran como unos 16 hermanos, por 12, 16 hermanos. Wow, no, y casi varios se vinieron acá a los Estados Unidos y por todos lados, en México, ya nunca se... ¿Se nunca supo nada de ellos? ¿No tenía también son de Jalisco? Unos eran de Jalisco, de Aranda, Jalisco, bueno, pues todos de León. O sea, se regaron los hermanos. Ajá. Se regaron para... ¿Es cubano o es mexicano? Jalisco, para Tijuana, para todo eso. Y los hermanos de sus hermanos. De Aranda. De Aranda, de León. ¿Vamos a sonar a la guagua? Ellos venían de otra guagua. Se quemó por venir a la guagua. ¿De dónde viene el apellido español? ¿De papá o la mamá? Del papá, creo que era del papá. Porque mi mamá... No me lo cuestionas. Ya era del papá. Me hicieron bullying ahora. Mi mamá es González. Mi papá es Durán. Ahí está, no va por estar hable, ya usted, la que está sudando es usted. No sé si es la menopausia, pero sí hay mucha calor. La menobaja. Saludos a mis fans. Saludos. ¡Arriba Colima! ¿Quiere un coco? Tú eres el que quieres dos cocos. Pues ya tienes el micrófono, el mecánico y el rococó y el otro, ¿cómo se llama? Ah, esos son otros mecánicos. Esas son segundas opciones. Sí, vamos a estar el 19 de julio en Santa Ana, California. De cercano, me acompañen. Compren sus boletitos en tiquetón.com. 19 de julio. Santa Ana, California, Original Mics, no se lo pueden perder. Ahí vamos a estar. Beltrán Leister, la canción de García la Beltrán. Ah, sí, pero ella es otra Beltrán. No, no es así como, no la imitan ni nada. No. Incluso, pues mi voz es muy rara, es muy diferente, no me escucho como nadie más. La tuya es muy, muy bravía. O sea, por ejemplo, si como por ejemplo ella dice, oh, quiero cantar una canción de Jenny Rivera, está bien que las personas los permiso, claro, que claro, por ejemplo, puedo hacer yo algo con ella. Le preparo 10 canciones interpretadas por Jenny Rivera, con arreglos diferentes, pero que no haga ningún gesto, ningún pujido, ni nada de lo que decía Jenny. Porque ella tiene su timbre. Su propia. Y no, y es que de lo contrario sería estar limitando, y no creo que eso no. Yo cuando siempre... uno trata de cambiar el timbre, no te sale a lo que tú sientes. No, yo siempre, por respeto, nunca he interpretado sus canciones. A menos de que en algún live me la pidan, pero yo por respeto a ella, no. Y también, no quiero que... 2 minutos Tequila. No. Dice, yo no chupo. Hay cubanos. Yo soy un tequilero. ¿Tú? Tú puro ron. ¡Raulito! No. Los de Cuba, puro ron. Ron y patrón. Vine más, chicos. Oh, no, whisky. Red Label. No. Tan solo 3 minutitos y estaremos ya en lo que son las 2 de la tarde. A las 2 ya llega Chucho, el perrón de las tardes, para llevarte la mejor de la programación. Y a las 7 llega Miguelón para llevarte todos los éxitos. Oigan, estamos terminando la entrevista con el señor Pedro Rivera y con Chanel Beltrán. Y ya estamos ya listos para firmar los discos, señor Pedro. Sí, cámara, ya estamos listos. Ahorita nos vamos a ir a convivir y con beber. ¿A dónde, mi estimada Janet? Vamos a estar en el Yosemite Falls Cafe en la esquina de la Dakota y la Cedar. Exacto. Ahí los esperamos. ¡Se me aprendió! ¡Cómo le duele! ¡Cómo le duele!
Nos la vamos a traer de locutora. No, pues, Carlos, luego nos va a quitar la chamba. Porque y tantos hijos que hay que mantener. Ella sí se prepara para no como otro locutor. ¿Sabes? Ay, ¿qué puedes contar? Fui locutora por 8 años, entonces. Oh, ¡nos quemó! Ya dijiste, Janet, te damos chamba aquí, pero tú me dejas la cantar. ¿Me representa, señor Pedro? Mire, neta que yo sí sé cantar. Mira, ahí le va, ¿eh? A ver. Vamos a ver, vamos. ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! Tipo Valentín Elizalde. Oiga, pero si Valentín Elizalde tampoco cantaba bien. Y luego que me destapa aquí el changarro y como me duele. Es que sí, no, tiene su gracia, tiene su gracia, claro. Y mi grasa, chica, y mi grasa también. Que mira que mucho me ha costado. Por eso pegó, porque como le dolía mucho, digo, hijo, le pobrecito, hay que apoyarlo. Sí, mire, 20 y tantos años ya en radio. Y sigo admirando al señor Pedro Rivera, de verdad. Sí, un aplauso. Admiradora, de verdad. Aparte que es mi suegro, ¿no? Lo que es que me gusta su hijo Juan Rivera. Entonces, ahí está. Janet, muchas gracias por esta entrevista, por tu tiempo. Bendecimos tu talento y que Dios te dé muchos años más. Éxito. Y mucho éxito en tu carrera. Deseamos muchísimas lo mejor. Gracias. Gracias, gracias de todo corazón por ahorita la oportunidad. Ahorita el Globito te va a dar la patadita, la panzadita. Y la nalgadita y todo. No, hombre, el Globito está bien puesto. Señor Pedro, muchas gracias. Gracias, gracias por su gracias tiempo. A ustedes. Gracias. Tenemos regalitos también para nuestra gente. Vamos a firmar discos. Vamos sí, a firmar como no, ya le anuncié a la gente que le vamos a dejar aquí el disco nuevo de Jenny Rivera. Ya lo oyeron por el camino ayer y otro en vivo que hicimos ahora, donde viene muchas canciones muy bonitas, Angel Baby con mariachi y muchísimas canciones que oyeron ahí. Aquí se va a quedar el disco con los señores. Muchas así. Gracias, señor y señorita, por favor. En la 100.3 FM. Gracias. Que nos acompañen, la única en mexicana. Sí. Que nos acompañen. Nos vamos al convivio ahí en Yosemite Food Café. Ahí vamos a estar para que nos acompañe Cedar y Dakota. Bueno, ¿ok? Entonces, aquí el Globito le va a dar su pancita a. ¿Cómo sí, dijimos? Podemos darte la pancita. Sí, podemos darte la pancita. El panzazo de la buena suerte. Ajá. Y Doctor Rivera le va a dar la patadita a aquella chicuela. A mí de la sobadita, señor. A ver los zapatos, don Rivera trae. Oiga, pero ni nalgas trae, don Rivera. Don Rivera trae zapatos, botas de tribal, así es que. Ahora sí, como me duele. Sí, es que las botas tribal. Vamos a despedirnos, muchas gracias al señor Pedro Rivera, Janet Beltrán, gracias. Nos quedó mucho por platicar, pero algo más que quiera agregar para antes de despedirnos, no, señor pues que, Pedro. Que nos quedó todo, no preguntaron nada, nos lo pasamos vacilando ahí. Pero le cargo a la gente que nos siga a Pedro Rivera Music, Cintas Acuario Música, para toda la gente que nunca se escuchó en la radio, que nunca pudo promover su música. Ahí se la recibimos, lo tocamos gratis completamente, no se les cobra absolutamente nada y se les da la importancia que deben de tener. Ok, perfecto. Vamos a seguir platicando de mucho más en nuestro convivio en vivo. Tendremos también el Facebook Live para que nos sigan platicando con el señor Pedro y también con Janet Beltrán y sigamos platicando. Y cántanos un pedacito, esa canción de Malagradecido me encantó. Ahora sí, antes, alcanzamos, Carlos, un minutito. Sí, ya, sí, un minutito. Pablo. Suéltala ahí. ¿Quieren esa o por la ley de los que te cuidan? La que tú ves, a la cara. Recuerda que esta va para todos los hombres que están aquí. Se llama Tu Vida. Dicen las malas lenguas que tu vieja te pega. No hagas caso, mi vida, a la gente que se aferra. Solo quieren separarnos, tú deja que nos den guerra. Cuenta la gente chismosa que eres un mandilón. Ellos en qué les afecta si planchas tu pantalón. Y es que se mueren de envidia al ver que no eres un huevo. A mí sí me, la verdad, mi esposa me yo plancho mi ropa, la verdad. Ay, qué mandilón. Yo sí, le ayudo a lavar la ropa. No, es que la canción al último dice, al ratito en la cama te voy a recompensar. Por eso también, y luego aparte... Mira, está adivinando usted la siguiente parte de la canción. No, y luego la parte... Es lo que dice. Y luego aparte, me mantiene mi esposa, porque como yo con todo eso me mantiene... No, pues ella no. Ella no me mantiene trabajando. Me mantiene trabajando. Yo quiero opinar sobre eso de los mandilones. Las personas que se le ayuda a la mujer, hay que comprender que la mujer trabaja muchísimo y no es solo un mandilón.
porque de ese modo te ganas el cariño de la mujer para toda la vida. Al final le recompensamos, ¿a poco no, Janet? Esa sí se la compuso a mi esposo, ¿esa? Sí. ¡Ah! Esa sí. Sí le recompensamos. Ok, pues vamos a seguir y nos vamos rápidamente al convivio, a convivir y a conviver. Nosotros somos el 100.3, la estación que llegó para quedarse. ¡Y sí! Ahora sí nos vamos ya al convivio. Bueno, pues gracias a todos los fans de la única mexicana 5.3 FM. Gracias, mis chicas, por venir al convivio. Toda mi raza de Fresno, ahí nos vemos ya. Ahorita mismo vamos para allá. Yusemite Post Café entre la Cedar y la Dakota. Ahí nos vemos, ¿verdad? Cajas para un café. Ahí nos está esperando Janet y también Don Pedro Rivera, si quieren. Ya, acompáñanos, ahí vamos a estar. En un ratito ya vamos para allá. Yusemite Post Café. Ahí nos vemos. Ya nos vemos. Si llega mucha gente, hasta le vamos a cantar unas rolas, ¿eh? Todo el sonido. Ya dijo Janet, ya lo dijo. Él lo dijo, ¿eh? Lo esperamos 40-20 a Noel de la Cedar. Sí, estos son nomás en otro día, tienen los nuevos. Que tenga una Fox Café, 40-20 a Noel de la Cedar, entre Cedar y Tecor. Tiene que vamos a esperar Janet y también Pedro Rivera. Eso fue una toda la transmisión a través de Radio La Única Mexicana 5.3 FM. La sesión que llegamos para ¡quedarnos! Necesitamos fotos y sí, las fotos ya. Los selfies. You can get off. Oh my gosh. Okay. I'll be there in a bit. Okay, en suspense. El Globito está esperando la patadita y la nalgadita de Chan. Deja de sudar, mijo, deja de sudar. No, pues. La única mexicana, buenas tardes. Ajá. Mentos, querían poner una canción. Ya acabamos, ya terminamos el segmento por hoy. Si quieren llamar a las. Necesito de las. Como unos a las 2:30 pueden pedir su canción con este perdón. Janet o Janet. Ok, gracias. Y también vamos a dejarlo para que firmen ustedes en la pared también. Porque hay más o menos duda. Sí. Aquí estamos con el gran señor Pedro Rivera, que está firmándonos unos CDs. No, Janet, no, saluditos desde la única sí, mexicana 100.3 FM, aquí no, en Fresno. ¿Me puedes mandar un saludo para DJ One Twizy? Nomás así rápido. Sí, cómo la. DJ One Twizy. No, pero ese es de Jenny. Sí, ese es ¿qué tal, mi gente? Pedro. Ahí va un saludo sí. Para sí. DJ sí. One Twizy de parte de su amigo Pedro Rivera desde Long Beach, California. Qué firme. Gracias, Voy a grabar. Ah, ok. ¿A quién los está firmando? Nada más le puso su. No, les dijo, bueno, pero de todos modos, aquí miren. Barbaridad, que rápido se fue la hora. Se fijó bien rápido. Yo también, y cuéntame, diga, pues nos faltaban 2 minutos. Y luego todas las amenazas que me hizo, que hablamos de todo. ¿De qué hablamos? No hablamos de eso. Las preguntas calientes era mentira. No le vas a preguntar calientes. Mentira, dije. Ahorita sí se las voy a hacer allá en vivo. Carlos, si quieren, pueden poner, por favor, aquí puntos y que hagan como una. A que vengan, invitan a la gente a escuchar la radio y voy a grabarlos en video, ¿eh? Ahí va. Espérame. Una. Dos. Ahora sí, regalías, ríase. ¿Qué tal, mis amigos? Su amigo Pedro Rivera los invita a escuchar La Única Mexicana 100.3 FM aquí en Fresno con Janet Beltrán y su amigo Pedro Rivera. Escúchenla, no se lo pierdan, los mejores programas solamente aquí, en La Única Mexicana 100.3 FM. Puras tragedias y corridos de verdad. Ok, me quedo con la más.